En el último capítulo o la última cápsula, espero que tengan hartas ganas. Con esta terminamos el ciclo de cápsulas, son 8, y ahora vamos a ver un poquito, pero un barniz de cómic, cómo se podría hacer un cómic, una historieta que tú puedas hacer. Los más chiquititos, no se preocupen, que esto no lo vamos a dibujar al tiro, solamente una pequeña muestra de las letras. Vamos a ver un poquito de letras, cómo se hacen, ya, cómo se hace una caricatura como esta. Vamos a trabajar con poquito papel, ¿viste? Tijeras, ¿ah? Papeles recortados, lógicamente de revista, que podemos ver por ahí. Y vamos a hacer unos dibujos, unas caricaturas, como empezamos. Estas son las famosas viñetas, ya que lo hicimos a mano, ¿ah? También se compone también de letras, que podemos construir con sombras. Y vamos a ver también las famosas onomatopeyas, que son los ruidos que se escuchan en la que se escuchan y se traducen en gráfica, ¿ah? Paf, pum, caf, crañam, estás comiendo o cualquier eso, boom, cuando hay una bomba, ¿cierto? Y este tipo de letras las vamos a hacer, vamos a intentar hacerlas como nos quede, chiquillos. Así que acuérdense que no importa cómo podamos, no, si nos equivocamos, no importa, ¿ya? Ok, vamos a sacar esto. Siempre tener la hoja que está sucia con tinta para que no manchemos. Me imagino que van a decir: oye, mira, no se parece para nada al condorito. No, este es un primo del condorito. Un primo del condorito que tiene el piquito mucho más largo todavía. Y vamos a hacer ahí la parte de que tiene de la nariz, ¿cierto? Donde respira. Bueno, para construir una caricatura, generalmente tú puedes agarrar incluso un lápiz de color, puede ser, qué sé yo, naranja, vamos a ocupar uno, puede ser celeste, y siempre es bueno practicar, ¿va? Por ejemplo, si yo quiero hacer esto, practicar ahí, hago eso, suelto la mano, ¿ves? Marco, voy a hacer eso, ahí, y uno, esta parte es muy difícil, típico, que cuesta mucho hacerlo, ¿ok? ¿Ves? Siempre suelta la mano, si tú te, mira, yo lo voy a hacer así a propósito, no me gustó, ¿cierto? Lo vuelvo a hacer porque tengo la posibilidad de corregir, ¿ves? Hago eso, ahí, y el cuello. Cuando tengo listo esto, supongamos que hacemos nuevamente el pelo ahí, cuando tengo listo, pienso en hacer con un plumón, a veces no nos va a quedar así, ¿eh? Nos vamos a equivocar, ¿ves? Ahí, esto lo hice porque no me gustaba tan largo, lo voy a hacer más corto, de ahí tú después lo rellenas. ¿Cierto? Lo rellenas completo. Y seguimos ahí. ¿Ves? Lentamente. Yo estoy dibujando un poquito acelerado a veces, ¿cierto? Y esta parte es la difícil, entonces practico varias veces. Hago eso. Me equivoqué más o menos, no importa. Ahí, y ahí, ¿cierto? Pues en realidad este primo se parece bastante, pero este tiene los pelos más largos, tiene todas las cosas más largas, ¿ok? Ya, ahí tenemos, lógicamente tú lo puedes pintar la oreja, perdón, la oreja no tiene oreja, esta. La lengua, eso quise decir, ¿ah? Se la pinta roja y todo eso, ¿ok? Estamos bien con eso, ahí.
cual vamos a pasar a otro dibujo. Mira, acá les tengo preparado los más chiquititos, un conejito. Intenten dibujarlo. Vamos a intentar dibujarlo. Pero lo vamos a intentar hacer aquí al lado, ¿ya? Voy a ocupar un lápiz celeste ahora. Si no tengo lápiz grafito, lo voy a dibujar aquí al lado. Lo más importante es la estructura, acuérdense. Varias veces para soltar la mano. Hago la oreja. Mira, ahí. Otra oreja por allá. El pelo. Puedo hacer la nariz más grande si quiero. ¿Cierto? Hacemos la parte del cuerpito. Ahí. Ahí, ¿ves? Hacemos la cola. Mira qué particular, ¿eh? Está templando, no se asusten. Esto va a quedar grabado, lógicamente, como un hecho histórico. Así que estamos acostumbrados a los temblores, así que no creo que pase mayor. Ojalá que no se asusten. Bueno, esto se va a mostrar mucho más adelante, ¿cierto? Así que si ustedes sintieron que se movió, es porque estaba temblando. ¿Ya? Ok, aquí vamos a hacer las manitos. Mira, yo puedo, como esto es, voy a tirarlo para allá. ¿Viste? Y vamos a hacer el otro brazo. ¿Ves? En este caso no voy a ocupar este plumón que es tan grueso, ¿cierto? Ocupo un plumón más delgado, como este. Y vamos a hacer, ¿no? Ahí. Ahí ustedes pueden también hacer una zanahoria. Y después, lógicamente, la pueden pintar. La pintan naranja, ¿cierto? Bueno, vamos a terminar esto, lo estamos haciendo un poquito rápido, espero que se entienda un poco el concepto del conejito. Recuerda que si te es difícil, puedes hacer solamente la cabecita del conejito solo, o le puedes estudiar las patitas. Tú puedes ir jugando y ir viendo cómo vas haciendo el personaje, ¿ok? Vamos a hacer cómo se hacen las letras, ¿ok? Vamos a practicar nuevamente. Vamos a usar una hojita que esté debajo sucia para que podamos no pasar a ensuciar la otra hoja, ¿ok? Fíjate, también podemos ocupar este lápiz naranja. Fíjate cómo podemos hacer la letra F.
mira, trazo una línea, trazo otra línea paralela como figura geométrica, luego hago esto, hago eso, viste, ahí, viste, luego así, totalmente recto, con paciencia y seguridad. Luego tú puedes hacer esto. Esto se llama achurado. Cuando estés seguro de esto, tú agarras un plumón, si es biselado, buscas la punta y ese es, mira, así, mira, ahí, ahí, ¿ves? Con seguridad. Teniendo confianza. ¿Ves? Es más o menos así la construcción de las letras. En este caso también yo puedo hacer la letra con un plumón más pequeño. Por ejemplo, así. ¿Ves? Directamente, rápidamente, así, sin hacer previo dibujo. Ya, chiquillos, bueno, aquí les estoy mostrando cómo se hizo la F rápidamente, que lo hicimos con plumón, y ustedes pueden hacer las letras que quieran. Y lógicamente las letras hay distintos estilos de letra. Ahora, fue muy simpático lo que nos pasó delante con el temblor, que fue muy fuerte, muy fuerte, y lógicamente justo me tocó cuando estaba haciendo el conejito, no me quedó muy bien, así que cuando yo les cuento, cuando les quede algo malo, vuelvan a repetir el conejo varias veces, así que empecé a reproducir el conejo, porque fue muy chistoso lo que pasó con el terremoto, ¿ah? Es súper bueno que tú practiques, ¿ves? Con un plumón, puedes cambiar la nariz también. ¿Te fijas? Ahí, ¿viste? Y vas jugando con circunferencia. ¿Ok? Siempre tienes que hacer boceto. Se le cayó hasta la mascarilla del conejo. ¿Ok? Y le pusimos lente oscuro porque también estaba bueno. Entonces tú vas jugando con los... Recuerda, siempre practicar. Practicar boceto tras boceto. Ya, entonces ahora nos vamos nuevamente... Yo creo que no. Las viñetas son súper importantes. Se nos cayó una cajita ahí. Las viñetas son súper importantes. Estas viñetas tú las puedes hacer a mano o las puedes ocupar también con una reglita. Lo puedes ir haciendo. Recuerda, tienes que también dejar algunos espacios entre medio. Y acá, los personajes que tú puedes usar, te aconsejo cuando pongas el nombre aquí de tu historieta y acá le pones tu firma. Para construir, tienes que construirlo con lápiz grafito, lógicamente. Y el personaje, trata de hacer un personaje que sea muy simple, ¿ya? En este caso vamos a hacer una cosita muy simple, ¿cierto? Y así tú vas construyendo esta historieta, ¿ya? Y están también las burbujas que vas marcando, ¿ves? Ahí. Y después tienes que hacer el otro personaje que está ahí. ¿Ves? Si empiezas a hacer un personaje simple al comienzo, se te va a hacer mucho más fácil. ¿Ok? Y las burbujas, las diseñantes, hacen ahí y después le colocas el texto. ¿Ok? Bueno, como dijimos, son pequeños tips, son pequeños detalles de lo que estamos haciendo. Así que ahora... Por aquí está, teníamos preparado algo por acá. Esto también, recuerda que son estructuras, construcción de cabezas. Esas líneas te indican cómo se construye la boca, la nariz. Las cabezas son todas, muchas cabezas distintas. ¿Ves? Y vamos a ver por último. Thank you.
chiquillos, espero que les haya gustado este ciclo de 8 módulos y nos vemos. Me los pueden llamar a los contactos que les vamos a dar, el teléfono, nos pueden llamar, hacemos clases online. Y bueno, acuérdense, soy el profesor Leonardo, o Leo, para ustedes, Valgutier, el seudónimo. Así que los esperamos pues, para los próximos meses, para que podamos trabajar y jugar. Acuérdense que con tijeras también pueden recortar papeles y pueden armar muchas figuras, ¿ok? Chao chiquillas y chiquillas, nos vemos.